Hola, ¿cómo estás? Dicen que lo que mata es la humedad. ¿Y a la humedad cómo la matamos? Con placas anti-humedad. Esta es la historia de un emprendedor que vino de Buenos Aires al Valle. Primero traía las placas y ahora, ¿sabes qué hace? Las realiza él, las construye él, las vende él. Soy Carlos Gamero. Esto es ¿Cómo se te ocurrió, emprendedores de la Patagonia? Bueno, yo en el año 2011 me vine a vivir a Neuquén, en Buenos Aires, viví antes en Buenos Aires, tenía una empresa de publicidad y nada, me cansé, seguí trabajando hace unos años y en el año 2015 decidí poner Vela Pietra. En principio traíamos placas de Buenos Aires, de la fábrica de un amigo, y en el 2016 ya decidí hacerlas por mi cuenta, hacer la empresa Vela Pietra, le puse este nombre, las empezamos a fabricar acá con todo el know-how que ya traíamos de Buenos Aires y bueno, nada, cuesta, pero se hace. Sí, tuvimos muchas dificultades. En principio arrancamos en el final del gobierno, sin meterme en política ni mucho menos, pero arrancamos en el final del último gobierno de peronista. Había un consumo X que me daba unas proyecciones, vino el gobierno de Macri y la realidad es que el consumo bajó muchísimo. Entonces el desarrollo que nosotros íbamos a tener en 6 meses, un año, pasamos a 3 años/4. Costó mucho crecer desde ese lado, los gastos fijos eran muy altos, la rentabilidad bajó un montón y no podía subir los precios ni acompañar la inflación, ni mucho menos para poder vender. No son un elemento de primera necesidad, así que costó mucho. Nosotros hacemos placas antihumedad y decorativas de interiores para solucionar problemas de humedad y salitre en tu casa. O sea, vos tenés humedad o salitre y estás harto de revocar, picar, revocar, pintar una, dos, tres veces, cada 6 meses, cada un año. Las placas antihumedad, las mías o las de cualquiera en el mercado, sirven. Hay unas calidades mínimas, hay gente que las hace de muy mala calidad, con yeso común. Yo te voy a explicar 3 secretos para que vos más o menos distingas una buena placa de una mala placa. Primero, el material con el que están hechas. Tiene que ser yeso cerámico y otros componentes secretos que no te puedo contar. ¿Te das cuenta al golpearla? Si la placa hace ruido a ladrillo hueco, está bien, es de yeso cerámico. El segundo es el peso de la placa. La placa tiene que tener un peso interesante, no tiene que ser tan livianita como el agua. Para eso tiene que tener un grosor de mínimo de 2 centímetros, 1,8, 2 centímetros para arriba, para que funcione perfectamente. Las placas más finitas se saturan, entonces se manchan y no funcionan. Y después el tema del secado. Tienen que estar bien hechas las placas. Y en nuestro caso nosotros somos los únicos del Valle que las hacemos en color, no pintadas, son en colores. Toda la placa es del mismo material con el mismo color. Entonces, si se te raya, se te parte, cualquier cosita que le pase a la placa, vos no te vas a dar cuenta, no tiene mantenimiento, no se decoloran al sol, porque las hacemos con los mejores materiales. Soy medio obsesivo con eso. A la hora de emprender, el desafío más importante es, a mi entender, el que uno tiene que aprender cosas nuevas. Uno tiene que saber hacer de todo. Yo estaba acostumbrado a tener 22 empleados, entonces yo decía una cosa y tenía gente que la ejecutaba. En este caso no, la realidad es que lo tengo que hacer todo yo y eso hace que se demore, que cueste, que uno tenga que aprender un montón de cosas que para los demás por ahí son fáciles y para uno no. Y sobre todo, el tema mío es que a la hora de emprender hice mucho énfasis en el producto, mucho hincapié en el producto, soy muy obsesivo con el producto, quiero que salga perfecto, quiero que sea lo que yo compraría, quiero que tenga la calidad del precio y las prestaciones que yo compraría y eso lo logré, pero sí tuve que aprender un montón de cosas que por ahí son más flojas, que es en la parte administrativa, la parte contable, en eso medio que estoy complicado, pero ya lo estoy resolviendo, aprendiendo. Porque los costos no dan para tener 20 contadores, 3 abogados, etcétera, etcétera. Los que emprendemos sabemos que cuesta todo y bueno, de eso se trata, de lograr. Creo que para mí sin un buen producto no estaba todo el resto, entonces me enfoqué primero en un buen producto. Al principio cuando traíamos las placas, las traíamos y las instalábamos. Uno de los mayores problemas que yo tuve fue tomar una decisión o a la hora de fabricar. Tuve que dejar de instalar las placas, entonces soy uno de los pocos que las venden sin instalación.
únicamente sin instalación, porque o estás en un lugar o estás en el otro. Yo me he dado cuenta que si estaba en la fábrica rendía, y si me iba de la fábrica a las instalaciones, salían bien las instalaciones, pero por ahí tenía algún resentimiento en el producto. Tuve que elegir y sin producto en la instalación, así que me quedé con el producto. Y los clientes agradecidos porque les enseñamos a aplicarlo, se ahorran ese costo. La verdad que es ganar-ganar para todos, para mí y para los clientes. Yo pasé de tener un local comercial en una zona muy transitada a mudarme a una fábrica más grande, ubicada sin salón comercial por el momento. Ubicada, bien ubicada, pero sin salón comercial. A mí la pandemia me ayudó en ese sentido porque todavía no tengo que hacer la inversión de poner un salón. Es más, creo que no la vamos a hacer, que nos vamos a seguir manejando en el mundo online exclusivamente. Inclusive ya sin atención al público, distribuyendo a salones comerciales, pinturerías, corralones, etc. Pero sí, me afectó y me afectó mucho. Es muy difícil andar en la calle. Siempre conté con el permiso, entonces pude seguir fabricando y entregando placas. La gente consumió más en un momento, pero nada demasiado destacado, digo, sube y baja, pero por suerte puede sortear la pandemia trabajando, que me parece más que importante. ¿Qué le podría recomendar a alguien que empieza a emprender? Y lo que te van a recomendar todos, primero que hagas algo de lo que estás realmente convencido. Yo tuve mis grandes peleas con mi producto, lo amaba, lo odiaba, lo amaba, lo odiaba, lo fabriqué yo, después logré contratar empleados que lo fabriquen con el nivel que yo quiero que lo fabriquen, pero es muy difícil. Uno muchas veces se plantea qué está haciendo, ¿viste? Y bueno, tenés que estar muy convencido del producto que estás haciendo. No enamorado, convencido, porque tenés que saber adaptarlo. Yo lo supe adaptar, lo adapté muchas veces, supe decir cuál era la calidad mínima y cuál era la calidad máxima, para no excederme tampoco teniendo un producto excesivamente caro que la gente no lo pueda pagar. Creo que llegué a un promedio excelente, con un promedio bueno, bonito y barato, a buen precio, te doy la mejor calidad del mercado, pero me costó 3 años de desarrollo. No es así nomás. ¿Y qué te recomiendo? Te recomiendo que le pongas, que estés preparado para tener una paciencia infinita, que no te apresures. Acá el tema es que no contamos con una billetera enorme atrás para equivocarnos, entonces cada paso que damos tiene que ser sí o sí muy asertivo, porque no tenés para equivocarte. Si te equivocás, duele, duele y duele mucho. Entonces yo pienso mucho las cosas antes de hacerlas y las hago. Voy a un ritmo parejo, pero pensando mucho. A veces creces más lento, pero hay que tenerle más miedo a crecer demasiado rápido. Y a vos, que sos emprendedor, garra, mucha garra, metele, confía en tu sueño, pasalo del sueño a la acción. Lo importante es siempre accionar, aunque vayas lento, seguí accionando. Y nada, espero que les guste mi producto y nos vemos en el mercado. Muchas gracias y saludos para todos. Así como Diego, vos también podés contarnos tu historia. Seguinos en redes sociales. Muchas gracias, por supuesto, por hacerlo todos los días e ingresar. Si sos un emprendedor, nos contás cómo se te ocurrió. Y además, nuestro exclusivo canal YouTube de Esa Cosa TV y los contenidos de agendaeconómica.com.ar. Para vos, que la estás remando en el medio de esta pandemia, comunicate a través de nuestras redes sociales y contanos cómo se te ocurrió.